Pitón, centro para Soldano. Estaba cabeceando Lazzaroni. El tiro de Unión. Unión quiere ganar el partido con Malcorra, con Riaño, con Gamba, con Martínez. Centro que viene Martínez, que entraba. Franco Lazzaroni es el que estaba salvando. Benin. Va saliendo Frisler. Metiendo largo, mira, se va para Guanchope. Marcaba Lazzaroni. Va a seguir el juez porque la tiene Marcos Díaz. Quiere apurar Díaz, sacando largo para Guanchope. A correr se viene Guanchope, marcado por Lazzaroni. Claro, de argentinos. Aquí el partido está 0-0. Nos suma Germán Bermans. Como jugador de San Martín de San Juan, que ha sido gran responsable de que el equipo siempre estuviese en partido. Bueno, el gran responsable de que no... Sigue tocándola muy bien para Andrés Ríos, que la juega para Tommy Martínez. Abrió bien para Reinaldo. Buen avance, buen ataque de defensa. Ríos al segundo palo, vino al centro para él. Arriba para sacarla de cabeza Lazzaroni. Guerreño, allí está la marcha de Rolando. Subiendo, tocando, el balón venía para Soldano. Soldano no puede, en inferioridad numérica pierde. Y el Pampa que la ven es el que le está pegando Lazzaroni. En realidad, señor... Todo empezó en aquel anticipo de Lazzaroni. Esta jugada, perfecto, que nos muestra el director. El cambio de frente para Salas. Vira. El que la pide cerca es Silva. Va el pelotazo para Jovi. Aguanta de cabeza. La baja. Se aproxima la nube. Va a buscar el empate el equipo de Almirón. Echa el centro para Sana. Aguanta la pelota. Le va a quedar a Román Martínez. La piernita arriba para sacarla de Lazzaroni. Viene buscando la pelota el goleador, Riaño. El balón estaba quedando para Franco Soldano. Quiso devolver para Riaño. Venía cruzándose y sacando esa pelota Franco Lazzaroni. Gustavo Gómez, Aguirre, Marcone y Bazán, el anticipo otra vez es de Lazzaroni. Esa pelota, despejando el peligro, va Lazzaroni contra Boucher, gana Lazzaroni, toca al medio para Fesore. De primera redundancia de Almirón, que está preocupado porque había advertido de aquella situación a Aguirre. Viene a marcarlo Yerabar con 10, Baranús, viene el centro, saca de cabeza Matía. En el equipo de Burruchaga, ahí va el zurdazo de Uribarri, de cabeza estaba sacando, estaba devolviendo Lazzaroni. Viene jugando la pelota Orfano, viene desbordando por aquel sector, Godoy está trepando, centro de Godoy, de cabeza surgía para rechazar esa pelota. El jugador Lazzaroni, al uruguayo Avero, el hombre de Montevideo que nació futbolísticamente en Nacional, en el bolso. El balón estaba quedando para Franco Lazzaroni, de zurda Lazzaroni. Fernández amaga y amaga y toca para Orsini, se manda Fernández, crece Atlético, espera en el área González, se viene Orsini que ya trilló la pelota en el palo. Piso para marcar bien Lazzaroni. Un minuto le queda este partido, la manda para Nacho Coco, lo está ganando Colón, la va a pelear la lepra de Luca Bernardi, le ganó Nacho. Se viene Coco, la pide Max, se acompaña Tevez, sigue Coco, no hubo falta. Qué bárbaro, Pitano. Qué bárbaro. Ganó Lazzaroni esa Fantástico pelota. Fantástico ese quite. El pase sale mal, se viene el colectivero, otra imprecisión, el rebote le queda, va Pérez, Lazzaroni recuperando. De San Martín de San Juan, quien nos suma es Juan Ballesteros. El enojo de la ballena ahora es con Pompey, dice y se ríe a la vez. Bancame que está Denin, ahí está Denin. Ray, rebote y vale Toledo, travesaño. Aquí le tiene Matías, saliendo Lazzaroni. Dominando Lazzaroni, metiendo Lazzaroni. González, mucho más centralizado de lo que habitualmente venía siendo el zurdo. Buscando Lazzaroni, la mini metiendo larga para Denin. A correr se viene Denis, mano a mano con Balbi. Así la viene bajando Denis. Utiliza más el trazo largo que el toque corto, pero una vez que en la segunda instancia quiere progresar, es allí donde surge la imagen de Frisler como un jugador trascendente. Así lo mete Lazzaroni. Marcando justito Balbi. Le queda para Romero Gamarra, buscando la contra. Anticipa bien Lazzaroni. Ya superamos los 40 y se encontramos a jugar el último minuto del primer tiempo. Así lo mete Lazzaroni. La pelota va para González. La lluvia no lo han podido cortar en los últimos días. Está cerca de los 3 centímetros, por lo menos. Así la mete Lazzaroni. La viene jugando Lazzaroni. La pelota viene para Lucarra. Ya lo hizo para Fisore. Tocando Fisore. Se apoya un poquito más atrás en Lazzaroni. Aquí está Alex Defensa y Justicia. Pelota pinchadita. Atención que le queda Toledo. Exactamente. Ex jugador de Argentinos Juniors. Campeón. Sí, sí. Campeón para Argentinos, claro, en el 2010. La cláusula que dice que en junio puede volver al conjunto de Boedo.
Lazzaroni para Gelaver, que está habilitado. Va a buscar la Gelaver. Compañeros, a la vista, tiene que retroceder el balón hacia la ubicación de Lazzaroni, el zurdo, que lo va buscando el otro zurdo. Ledesma, Conti, Lazzaroni. Intenta salir Colón con Lazzaroni. Encontró un pase a la misma. La pierna izquierda, recién le hizo un gesto al banco, que por ahora, que esperen. Lazzaroni. Parados el centro de Callejo. ¡Gol, Lazzaroni! ¡Gol! De Colón de Santa Fe. Una jugada preparada al empeine de Lazzaroni, que entró como Pancho por su casa. ¡Qué antigüedad! Pero vale bien para que se dé cuenta cómo fue el gol. Si es que no lo vio, le se cierra, le pegó Gelaver en el salto, no podía Salas, la mete Lazzaroni, segundo palo, es buena y está.